Hola, hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Aquí Marisela Tapia nuevamente. Hoy quiero hacerles un video para mostrarles todos mis cactus. Y empezamos aquí. Aquí tenemos este cactus que es maravilloso. Como pueden ver, este tiene poco que lo compré y no tiene nombre. Aquí está su etiqueta, pero no tiene nombre este cactus. Si alguien sabe cómo se llama, pues les agradecería si me lo dejan saber. Aquí tenemos este cactus también. Esta es una biznaga. Y esta biznaga, este sí es su sticker, pero aquí no tiene el nombre tampoco. Solo dice que es tolerante al frío. Bueno, aquí está esta. Esta hermosa biznaga también. Ya terminó su floración y ya está lista sacando nuevos botones. De esta biznaga ya hice un video. Está en el contenido de los videos que he compartido. Y ya hice un video cuando estaba en plena floración. Esta es una siempre viva, tolera muy bien el frío. Y como pueden ver, está llena de hijos. Tiene muchos hijuelos. Aquí tenemos a esta belleza que también extravié por ahí el sticker de su ID y por ahora no está ahí. Aquí tenemos esta, es una Echeverría Perlebón. Y aquí tenemos este cactus. Este cactus se llama Rainbow Cactus. Es un cactus arcoíris y como pueden ver, está lleno de hijos. Ya sacó tantos hijuelos que ya no le caben. Quiero como tratar de levantarlo, pero está un poquito difícil porque luego se espina uno y para qué quieren. Pero bueno, aquí se pueden ver todos sus hijuelos que trae. Este también está bastante atractivo y más con todos esos hijuelos que ya se llenó. Y pues aquí está el anfitrión, que es el Echinopsis peruviana. Aquí tenemos estos que son
Los cactus vela, verde azul. También les llaman garambullos en algunos lugares. Este cactus se me cayó y se decapitó, pero le vino bien porque le salió un hijo ahí arriba, ahí en la punta. Y este cactus estaba igual que este. Y en una caída se cayó y se decapitó él mismo. Y entonces pues le sirvió porque sacó este cactus y está como que trae otros ahí chiquitos también. Aquí tenemos otro Echeverría perlebón. Miren qué bellos colores agarran cuando están al sol, expuestas al sol. Aquí tenemos otras echeverrías. Miren esta moradita, color de rosa. Esta verde azul. Ese color me encanta. Por ahí tenemos esta otra. Y esa pequeñita que está allí que se llama la Echeverría Serafina. La que está en esa pequeña maceta. Bueno, pues aquí tenemos esta también que se llama Azul Topaz. Muy, muy bonito color. Y esta es una portulacaria variegada. Aquí tenemos otra Echeverría perlebón, expuestas al sol directo. Están expuestas al sol directo. Ahí tengo esa otra que le está yendo bastante bien. Y bueno, yo quería hacerles un video, amigos y amigas, para enseñarles la colección de cactus y suculentas. Yo también estoy en el movimiento de las suculentas. Como pueden ver, me encantan las suculentas. Me encantan todas las plantas, las flores, las plantas, los árboles frutales. Me encanta la naturaleza a mí. Si tienen preguntas, háganme sus preguntas. Si tienen dudas de cómo le hago yo para cuidar las plantas, pues es muy fácil. Las plantas necesitan agua, luz y nutrientes. Yo las nutro con abono de lenta liberación, el osmocote, para todas las plantas. Y ya ahorita estoy comenzando a usar abono de cáscara de plátano y de cáscara de aguacate. Esta es la Blue Topaz. Bueno, pues así está mi colección de suculentas hoy. Mi colección de cactuses. Miren esta aquí, cuántos hijuelos lleva ya. Pues yo quería enseñárselos, amigos y amigas, para que
vieran estos hermosos colores. Y para que conociéramos un poco de los cactuses. Pues este cactus es el cactus vela, que le dicen, cactus vela azul. Pero en algunos lugares les llaman garambullos. Y estos no han sacado flores todavía. Ahí están, ahí la llevan. Los cactuses requieren de muy poca agua. Aguantan mucho la resequedad. Se riegan muy de vez en cuando. Y aquí tengo este chaparrito que no sé qué voy a hacer con él. Con tanto hijuelo que ya dio este año. Se desbordó. Echó hijos hasta por el pescuezo, como pueden ver. Y bueno, pues ya tiene muchos hijuelos este cactus. Quiero como que sacarlo de ahí para que porque quiero que vean el sticker de su nombre. Es una Echinovia Rainbow Birch, Rainbow Breast. Es un híbrido. Y con tanto hijo que dio, pues ya se han de imaginar que no voy a saber ni qué hacer con tanto hijo que tiene. Están bonitos. Yo estoy fascinada con todos estos hijos que está dando. Están bien, bien hermosos los pequeñines. Espero que les guste, amigos y amigas. Envíenme sus preguntas, envíenme sus dudas. Aprendamos los unos de los otros. Yo les comparto lo que yo he aprendido. Y pues yo también aprendo mucho de ustedes, de los videos que comparten. Y pues así aprendemos los unos de los otros. Todos estamos aprendiendo, amigos. No crean de que yo ya me lo sé todo. Esta es una planta de salvia con un color muy encantador, muy atractivo. Y esta es la planta del incienso, esta que ven aquí variegada. Bueno, tengo varias plantas por aquí. También quería mostrarles esta hermosa suculenta. Está muy escondida, ya mero se me quedaba aquí escondida. Está muy calladita, no quiere asomarse para acá para que la grabe. Esta se llama la princesa negra, Black Princess. Así la conozco yo. Y miren cómo se ha puesto. Y van a creer, amigos y amigas, que yo ni caso le hago. Yo solo la saqué de adentro, que la tenía adentro resguardada junto a la ventana. Y la traje acá para afuera y ella se ha puesto así, así de bonita. Así de grande. Yo pues como les digo, yo solamente les pongo el abono de lenta liberación, el osmocote. Es el que yo más uso. Ahora pues ya les estoy poniendo abono orgánico, abono casero, porque veo que
que les gusta mucho ese tipo de abono. Como les digo, yo licuo las cáscaras de plátano y hago un licuado y les pongo una taza de 8 onzas, nada más, cada semana o cada 2 semanas. Y bueno, pues así está mi colección de suculentas. Esta se me estaba quedando muy escondida. Estaba muy calladita, ni ruido hacía y ya se, ni siquiera la iba yo a grabar a esta. No la iba a sacar aquí en el video, no la iba a incluir. Y pues de repente la fui viendo y mire, pues aquí se las enseño para que me digan si les gusta. Bueno, amigos y amigas, pues esta es una pequeña colección de cactuses y suculentas y varias plantas que hay aquí. Si les gusta el video, pues denle like, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones. Miren, aquí tengo también esta planta. Esta planta es una aralia variegada. Esta planta también es muy hermosa. También crece como un arbusto. Si la dejas crecer, pues ella crece también como un arbusto. Aquí alternando con esa hermosa petunia moradita. Este arbolito también es muy encantador. También tiene su belleza, amigos y amigas. Y bueno, pues así los dejo con este video, enseñándoles un poco de las plantas que tengo para que conozcan mi colección. Y pues nos estaremos viendo en un próximo video, amigos. Les deseo que tengan un excelente día. Adiós.